Amigos, ahora sí, con Pollo Molo, Muñeco Chicoide. ¿A quién vino? ¿Quién vino y se puso en la cancha? El terror de Guantánamo, con el Calavera Crane, con Junior Lativa, Coco el Pescador, Omel del Toro. Tenemos a Saurón en el frío. Ojo, que acá se viene. Tenemos al elegido. No está el cuchillero, pero está el elegido. Uno de los problemas más. El Charri, la joya Hernández. Uno. Mirá esa voz. The Voice. The Voice. The Voice. Una de las. Cállese, señor enfermo. Tengo joyas en casa. ¿Qué joya vas a tener? La joya de la abuela. Son todas joyas, Patricia. Cállese, enfermo. ¿Qué joya me habla? Retardado. No viste que. Instalar. Que lo diga el internado. Apenas que lo diga el internado. Y mi viejo me llenó de oro la casa. ¿Linterna? ¿Cómo estábamos esta partida? No, va el interno antes que yo. A ver, va el interno antes que yo. The Voice Kids. The Voice Kids. Sí, por el Team Ronco López. Tenemos acá a Charri. Y calidad de buen sabor. Porque son saloncitos. Cállese, enfermo de mierda. Auspicia este espacio. Vamos, vamos, terror. Vamos, terror. Fábrica de taladros. Bultensen and Company. ¿Bultensen? No. Black and Decker. Y acá un saludo para Marco de Gran Hermano. Aguante la humildad. ¿Tiene? ¿Qué más? Señor, retírese, maestro. Va, a volar que hay chinche. Retírese, Bultensen. Un cigarro con papel higiénico te está armando el cigarro. El tipo es un enfermo. ¿Vos crees que todos los que vienen acá a Darta son enfermos? Impresionante. No viene una persona normal. Bultensen, de Gran Hermano, el terror. El terror de las estepas. Pa, yo sí, te veo terror, mal acá. El terror de Jacinto Vera, te veo muy mal, Es una mierda ahí, genial. Barrio de Vera. Muy mal te veo. Barrio de Vera. Bueno, no se le termina las pilas, que lo parió. Y bueno, Duracell extra. Tuvo que vomitar, El terror de las estepas. Tuvo que vomitar el terror de las estepas. Luego de una gran gira mundial. Bueno, Saurón, no vayas a perder esto. El terror de las estepas. No vayas a perder esto. No, vas vos. Voy yo, sí. Contra los dos me sirve porque aprendo mucho. Así le gané un par de veces. Po. ¿Pero en qué siglo? Terror, no damos nada. No le pude ganar todavía. No le digas hombre, no es jugué hombre. Jugué tres partidas también. Jugué hace como dos, tres meses había venido. Me jugué se acabó esta partida. No sabes que le teníamos fe al terror. Po. Tiene COVID, tiene todas las enfermedades existentes de este personaje. Vos le el elegido quién va a ser, uno de los más horribles personajes. Yo soy Pablito Ernesto Charri, alias La Joya Hernández. Es un enfermo. A Danubio. Casi saca la mano adelante. A los dos de Danubio, bien cogido. Silencio, enfermo, reo, malandra. Malandra, yo soy carpintero, papá. ¿Qué carpintero? ¿Qué te crees que sos, Jesús? Soy cantante. ¿Pero qué? Canto los Negronis. ¿Qué vas a cantar? Andá a cantar la lotería de cartones, payaso. Hasta Chucho. No, basta, se acabó. Déjese romper los huevos, maestro. Vamos, déjese romper los huevos. Saludos. Ah, querés cambiar, bandido. Se nos ha desbordado hoy el tema. Sigue todavía. Cállate, poco, enfermo. Poseído por varios personajes al mismo tiempo. Bueno que vengo. Vigo Bultensen nos manda saludos. Bueno. Desde la ciudad de. Bueno, suerte que comiste así. No te veo haciendo nada, Siri. ¿Y eso se come o no se come? No sé. Comelo. Nos regalaron. ¿Te lo regalaron? Sí. Sí, sí, por sí. Ahora te lo regalaron. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sabe. Arrima el Reyles. Ah, para clavarlo ahí, sí, le lo regaló la fin. Ganando un peón importante. Cállese, de una vez, ganando. Retardado. Parece un piló para hablar con vos, viejo. Pero escupe todo. Parece que tiene la misma enfermedad que el cuchillero. Hablan y te escupen todo. Es una cosa horrible. Es una tormenta. ¿Vas a ser, señor? Poseído por el cuchillero. Saca de acá. Poseído. Mirá que doblete. Una vuelta. Mirá que doblete le pegaron al terror. Eso casi mate. Lejos. No, yo estoy perdido ya. Vos estabas aquel día que el rubio. No, mirá el mate que le dieron, No es mate, no es mal, terror. Se nos fue al carajo, mirá, la silla vacía. Mirá, ganó Saurón, que se fue a ajustar ahí, se fue a ajustar la bicicleta que le tiraron. Esto fue horrible, señores.